¿Javier Solís, Pedro Infante o Jorge Negrete? ¿Quién es mejor? Y quiero aclarar de una vez que solamente estoy hablando de ellos porque son de la misma época. No me empiecen a poner que, y Juan Gabriel, y José José, y no sé qué. No, solamente nos estamos refiriendo a ellos tres. Bueno, sin duda alguna, los tres de los mejores cantantes en la historia de México. Yo creo que no hay duda de eso. El legado que dejaron los tres es enorme. Tristemente, los tres fallecieron antes de llegar a los 45 años. Jorge Negrete fue el que vivió más, falleció a los 42, Pedro Infante a los 39 y Javier Solís a los 34. Y es que siempre ha estado la duda de quién de los tres ha sido mejor. Y es que aquí ya depende de gustos, porque los tres sabían cantar excelente, pero cada uno de diferente manera. Por ejemplo, Javier Solís y Jorge Negrete cantaban un poco más grave, y Pedro Infante un poco más educado, un poco más agudo. Pero si a mí me dieran escoger a alguno de ellos tres, yo sin duda alguna me quedaría con Javier Solís. Hablando de la voz, porque si nos vamos al que ha dejado más huella, obviamente gana Pedro Infante. Pero Javier Solís tenía una voz inigualable. De hecho, hasta Frank Sinatra lo admiraba. Y decían que Javier Solís iba a ser el Frank Sinatra latinoamericano. ¿A ustedes cuál de los tres les gusta más?